Vamos a presentar al siguiente ponente, Francisco Torres, profesor de aquí de la facultad. Nos va a hablar de álgebras de Banach y cuando álgebra y el análisis se casaron. Y queremos agradecerle que ya ha venido anteriormente aquí al coloquio y bueno, pues para tratar de ayudar en eso de la orientación de los estudiantes. Y muy buenas pláticas, muchas gracias, Paco, y empezamos. Gracias, no, bueno, antes que nada quiero agradecerle a Efraín por la invitación tan amable y también gracias a ustedes de que se asomaron a la charla. Entonces, la idea de la charla está partida en dos partes. En la primera voy a dar como un panorama de esto de qué es el análisis matemático, tratando de enfatizar algunas áreas a las que yo he tenido como cierto contacto. No es exhaustivo, ¿no? Como que hay varias cosas que pues, obviamente no me da tiempo de tocar. Es así como una visión muy personal, pero más o menos para que se dé una idea de las materias que pueden ir tomando, metiendo, si les gusta esto de análisis matemático. Y la segunda es ya más enfocado esto del tema de álgebras de Banach. Así ya va a haber un poquito más, bueno, al menos va a haber una demostración y ya va a venir en esta parte. Entonces, la primera parte, primero quiero hacer como una recapitulación de lo que uno ve en un curso de análisis 1 y 2, ¿no? Entonces, básicamente, los cursos de análisis 1 y 2 son obligatorios porque uno ahí adquiere todas las herramientas o todas las, los conocimientos necesarios para enfocarse luego como a distintas áreas, ¿no? Entonces, en análisis 1, pues, aparece esto de espacios métricos, sucesiones, convergencia, continuidad y compacidad, ¿no? Entonces, todas estas nociones, de alguna u otra forma, siguen apareciendo en todas las áreas en las que uno se quiera enfocar, siguiendo toda esta idea como de análisis matemático, ¿no? A lo mejor los espacios métricos se vuelven un poquito así más difusos, de que les llaman métricos pseudométricos, las sucesiones a lo mejor se hacen un poquito más grandes, pero siempre, siempre aparecen estos conceptos, siempre, siempre en cualquier curso que uno siga, en esta área de análisis. Y bueno, mencioné porque viene en el temario de un curso de análisis 1 y este es un teorema que también tiene relación con esto de álgebras de estrella. Entonces, si no se acuerdan de este, al rato lo pongo para que lo recuerden. Luego, en un curso de análisis 2 o teoría de la medida, todo se puede resumir a la integral de Lebesgue, ¿no? Entonces, todos los teoremas, todas las construcciones, todo es para encontrar la integral de Lebesgue, ¿no? Y no es poca cosa, porque la integral de Lebesgue aparece así en todos lados, es como un cuchillo, ¿sí son? La sacan y, es por el teorema de la convergencia montona, es por el teorema de la convergencia dominada, y sale a cada rato en análisis, en ecuaciones, en probabilidad, en teoría de operadores, que es un poquito más específico, pero siempre, siempre sale. Entonces, sí, es una buena idea de que, por eso, bueno, es obligatorio para los matemáticos, ¿no? Porque sí, a fuerzas uno tiene que aplicarlo de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, entonces nomás como el repaso, lo que uno ve. Entonces ahora sí. Les quiero platicar de esto. Voy a contarles nada más como de cuatro áreas así medio grandes, ¿no? De esto del análisis. Entonces, la primera es como el análisis funcional. Entonces, después está del mar, porque este tema como que es un mar y de ahí salen como muchos ríos y que se van metiendo en todas las áreas que tienen que ver con análisis. Por ahí se meten, de alguna u otra forma aparecen. Entonces, esto es por ejemplo lo que se ve en un curso ya de análisis 3, digamos. Entonces, ahorita por ejemplo, comercial Gravinsky, Guillermo Gravinsky, está dando este curso de análisis funcional en la tarde, que es de las 4, creo. Entonces, análisis 3. Entonces, el principal tema de esto es espacios de Banach. Entonces, estos espacios son espacios vectoriales, los que uno ve como en álgebra lineal, y uno les pone una norma, ¿no? Son espacios vectoriales normados. Y no es cualquier norma, ¿no? Tiene que hacer que el espacio sea completo, que toda la sucesión de Cauchy converja, ¿no? Que no haya hoyos, básicamente, en el espacio. Y si uno sigue estudiando esto, hay muchas como generalizaciones de los espacios de Banach. Entonces, de ahí aparecen estos que se llaman espacios topológicos, que son básicamente estos espacios vectoriales, si uno les mete cierta topología, ¿no? Se han llevado a topología, lo que se hace la topología en estos casos es ayuda a que muchas de las operaciones que aparecen sean continuas. Y ya con toda esa estructura de sumas, multiplicación escalares y continuidad, salen muchos, muchos, muchos teoremas, ¿no? Muchos. Todavía si se siguen abstrayendo un poco más, salen los que se llaman espacios localmente convexos,
Y estos, ¿creen con no? Estos aparecen mucho en la economía. Pues lo puse aquí. Si uno se, bueno, pero economía no así aplicada, así nada de teoría filosófica, sino simplemente así es como cosas teóricas de economía, ¿no? Cuando uno agarra un libro así pesado de economía teórica, básicamente es análisis convexo. Entonces, estos conjuntos convexos que uno ve en cálculo, estos que pueden dibujar las líneas y quedan ahí adentro, pues muchas de esas, en lugar de poner puntos, toman uno funciones, más o menos con la misma idea de que una hilera de funciones se tiene que quedar en el mismo conjunto, ¿no? Y esas aparecen mucho en la economía. También si se siguen por este lado, como de estructura de espacios de Banach o de espacios vectoriales topológicos o localmente convexos, una de las aplicaciones importantes que hay ahorita son estas ondeletas y estos que se llaman marcos, ¿no? Estas, por ejemplo, esto de marcos, la idea es que tienen una base de las que uno ve en álgebra lineal, nomás que ahora son espacios de dimensión infinita, toda su base tiene una cantidad infinita de elementos. Y lo que hacen los marcos es chistoso, lo que hace uno siempre en los cursos de álgebra lineal es, pues siempre tiene que haber, no tiene que haber redundancias en las bases, ¿no? Todos tienen que ser linealmente independientes, uno no se puede escribir en combinación lineal de otro, no sé qué. Pero lo que hacen esto de los marcos es que empiezan a tirarle adentro de una base cosas que lo hagan como redundante. Y eso es bueno porque eso tiene que ver cuando transmiten información. Pues cuando transmiten información, como tienen un marco que tiene como más información, como que menos información se pierde, ¿no? Aunque haya redundancia, eso no importa. Entonces eso tiene que ver en aplicaciones. Y pues ahí se va. También en computación, esto es bien chistoso. Aquí hay un cuate muy famoso, es, bueno, dentro del área. Se llama Bill Johnson, está en Texas. Y él hace análisis funcional, teoría de espacios de Banach, ¿no? Y totalmente abstracto. Pero algunos de los teoremas que ha hecho, en algunos de los teoremas que ha hecho, le han salido algunos algoritmos de cómo escoger ciertos vectores o ciertas bases. Pues el artículo que tiene más citado de toda su trayectoria lo está citado por cuates de teoría de computación, conciencia de la computación, porque usan ese algoritmo y lo aplican. Entonces, pues ahí como que aparecen en todos lados. Entonces, bueno, es esta primera área, ¿no? Del análisis funcional. Entonces, básicamente esto se ve, la primera parte en un curso de análisis 3. Ahora, ecuaciones diferenciales. Esta, la que está aquí, el área que está como pegada al análisis, que está más desarrollada aquí en México, ¿no? Por cierto, la de espacios de Banach, todo esto de espacios de análisis funcional, espacios de Banach, localmente convexos, está más hecho en el CIMAT. Hay más gente en el CIMAT trabajando en eso que aquí en el IMATE. Esta que está aquí es la que está más hecha en el IMATE, en el IMAS, en la Facultad de Ciencias. Esta es la que hacen en México casi en todos lados. Entonces, gente como Mónica Clapp o Beder en el IMAS. Entonces, en esta parte de ecuaciones diferenciales es como este puente que hay de todo lo que uno sabe de análisis funcional o de análisis matemático, cómo lo usa uno para dar este formalismo, ¿no? A ciertas problemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, si se mete en un curso de análisis con Mónica Clapp, de análisis 2, ¿sí es análisis 2? Sí, creo que es análisis 2. O análisis 1, ya no sé. En algún momento empieza a hablar esto de espacios de Hilbert, ¿no? Entonces introducen la noción de espacio de Hilbert. Estos son muy importantes porque aquí es donde aparece como la geometría. En los espacios vectoriales normados uno puede tomar como distancias, pero cuando son de Hilbert ya tiene un producto interior, y cuando es producto interior uno puede hablar de ortogonalidades, y cuando es ortogonalidades pues sale todos estos teoremas de Pitágoras, y ahí sale un chorro de geometría. Y estos que están aquí sirven para definir estos que están acá, que son los espacios de Sobolev. Estos que están aquí básicamente son los espacios como de los más adecuados donde uno puede encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Como muchas soluciones viven estos espacios de Sobolev. Y estos tienen que ver con estas cosas que se llaman derivadas débiles y distribuciones, ¿no? Todo esto que viene como del análisis matemático sirve como de fundamento para definir cierto tipo de ecuaciones, de soluciones a ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Y entonces todo esto es como una base para cimentar todo esto de cálculo de variaciones, ¿no? Que está aquí. Entonces, por ejemplo, también Mónica da seminarios así de cálculo de variaciones, pues va en esa tirada, ¿no? Como todo lo que saben de análisis para poder encontrar soluciones a ecuaciones diferenciales, ¿no? Soluciones en este sentido que les llama débiles.
Y puse una montaña no porque se vea bonita, sino porque hay un teorema que se llama el teorema del paso de montaña. Entonces está chistoso porque lo que dice es, están como en un valle y suben a una montaña, ¿no? Y luego bajan. Entonces ustedes como que pueden medir cuando están abajo, cuando están arriba y cuando están abajo, ¿no? Entonces si eso pasa, pues en algún momento, el teorema dice, si en algún momento como que estás abajo, como que vas subiendo y en algún momento bajas, en algún momento llegaste como a lo más arriba, ¿no? Entonces ese punto que está arriba va a representar una solución de una ecuación diferencial. Entonces por eso se llama el teorema del paso de montaña. Entonces todo ese formalismo lo ven pues en estos seminarios, ¿no? Con este enfoque de ecuaciones diferenciales. Luego también hay que mencionar que sí son como cosas separadas, ¿no? Esto del análisis funcional, el análisis matemático sí ayuda mucho, ¿no? Y si quieren hacer ecuaciones así como muy formales, sí tienen que como aplicar bien todos estos conceptos. Pero sí son cosas separadas. El Evans, que es un cuate muy bueno, y tiene un libro muy bueno de ecuaciones diferenciales, y lo dice al principio de su libro, ¿no? Son cosas totalmente distintas, pero cómo ayuda, ¿no? Pero sí, pueden irse por ahí, ¿no? Hacer ecuaciones diferenciales. Y en el IMAS hay gente muy buena, en el IMATE, aquí también. Aquí, por ejemplo, está Ángeles Sandoval, ella también hace cosas de estas, de ecuaciones diferenciales, pero como en variedades. Otro cuate también muy bueno es Miguel Ballesteros, él está en el IMAS, también hace, entre otras muchas cosas, esto, ¿no? También. Él más aplicado a física matemática. Entonces, esa es otra de las grandes áreas, ¿no? Muy desarrollada aquí en México. Neil Zuckerman también se va por esta dirección. Vamos a seguirle. Ah, siempre me confundo. Ah, análisis armónico. Esta es otra, ¿no? Esta no sé mucho, pues por eso no hay muchas cosas ahí. Pero lo que sí sé es esto. Entonces, ¿qué es el análisis armónico? Es todo lo que se puede estudiar usando la transformada de Fourier. Sí, a grosso modo, ¿no? Entonces, no les puedo platicar mucho de esto, pero lo que sí sé es una parte bonita porque lo que aprende uno de análisis armónico, después se pasa a grupos. Entonces, por ejemplo, hay una transformada de Fourier donde actúa sobre grupos. Luego también se puede hacer sobre gráficas y luego también sobre fractales. Entonces, aquí como que hay mucho como de dónde jalarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el IMATE de Cuernavaca trabajan mucho esto, ¿no? Un cuate que se llama Salvador Pérez Esteban. También hay un matemático muy bueno que está en Colima, que se llama Ricardo Sáenz. Él, por ejemplo, hace cosas en fractales, ¿no? También es muy bueno. Él, si da una charla a él en el Congreso, que espero que lo dé, lo van a ver, él da muy buenas charlas. Entonces se me salto rápido. Y aquí es donde, esta es la última, ¿no? Que quiero mencionar, que esta es donde yo como que me entrenaron, teoría de operadores. Entonces esto de teoría de operadores es básicamente todo lo que uno sabe como de álgebra lineal y de las funciones lineales entre espacios, se vuelve como a revisitar, pero ahora son espacios de dimensión infinita, ¿no? Y hay básicamente, de las áreas que yo conozco más, bueno, al menos sé que existen, son esto de teoría espectral y álgebra de operadores, ¿no? Y es una área muy bonita porque tiene muchas aplicaciones, más pues estas dos, ¿no? De mecánica cuántica y probabilidad no conmutativa, que son como cosas que están de moda. Entonces, de mecánica cuántica son cosas que hacen en el IMAS y probabilidad no conmutativa solo hacen en el CIMAT. Entonces, aquí es donde me quiero parar un poquito, ¿no? Porque en esta parte de teoría de operadores es donde se encaja esto de álgebras de Banach, Entonces, y luego aquí en la facultad sí se ha dado usualmente seminarios, ¿no? Relacionados con esta parte de análisis matemático. El semestre pasado lo dio un cuate, Luis Silva, del IMAS, y un seminario precisamente en teoría espectral de operadores. Entonces, de repente por ahí no es poco común de que salgan, ¿no? Los seminarios de teoría espectral. Entonces, les platico un poquito más de esta, que es lo que yo conozco un poquito más. Entonces, cuando yo estaba ahí estudiando esto, me decían la broma de, ¿haces teoría de operadores o teoría de operadores? Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Es que uno hace, es chistoso, ¿no? Pero por costumbre, las gentes que empezaron a escribir los papers, como las áreas, cuando se trataba como de aspectos puntuales, usaban para adentrar a los operadores. Los operadores piénsalos como funciones lineales, ¿no? Así como generalizadas. Con letras mayúsculas, no T, R, S.
Pero cuando querían ver como cosas globales, así, usaban siempre, bueno, la mayoría, como letras minúsculas, A minúscula, B minúscula, no sé por qué, ¿no? Será la broma, sí, si hace un notario de operadores con letras mayúsculas o con letras minúsculas, porque son enfoques como distintos. Entonces, en este de letras mayúsculas, pues la idea es, les digo, se fijan como en operadores muy específicos, ¿no? Entonces aquí se salen un chorro como de nombres y de adjetivos, operadores acotados, no acotados, diferenciales, de Jacobi, de Toeplitz. Entonces a todos estos operadores, todas estas funciones lineales, uno quiere calcularle, mucha de la teoría es para calcular como el espectro, ¿no? El espectro que son, piénselo como valores propios pero generalizados. Entonces es muy importante, ya ven que los cursos de lineal uno siempre lo está molestando con los valores propios, que son muy importantes. Pues aquí es lo mismo, uno quiere calcular espectros de operadores, ¿no? En álgebra lineal pues eran ciertos puntitos ahí en el plano complejo, en la recta real. Ya cuando son operadores entre espacios de dimensión infinita, cuando las funciones lineales ya operan en espacios de dimensión infinita, los valores propios a lo mejor pueden formar círculos, discos, son cosas como más ricas, ¿no? Ah, bueno, y tienen aplicaciones, bueno, siempre pongo física, matemática, ¿no? Problemas inversos. Rafael de Río, él luego da seminarios y da sobre estas cosas que se llaman operadores de Jacobi, que son básicamente matrices infinitas que tienen cierta estructura en las diagonales, por arriba o por abajo. Entonces lo que hace uno es busca un operador, busca cierta como estructura del operador, que lo puede empezar con una matriz infinita, toda la matriz infinita tiene cierta estructura, ¿no? A lo mejor por bloques o diagonales, y uno quiere saber cosas del espectro, ¿no? Bueno, la otra parte es esto de cosas como más globales. Entonces aquí aparecen como operadores de todos los sabores, y aparecen como álgebras de todos los sabores. Y álgebra es como la estructura que aparece como en, como que es la más útil, ¿no? Entonces uno empieza a estudiar esto que son álgebras topológicas, álgebras de Banach, álgebras de estrella, álgebras de von Neumann. Y todos son como conjuntos de operadores que están interactuando todos entre sí, que tienen ciertas propiedades, ¿no? Las propiedades más básicas que uno le pone son que sean álgebra. Que quiere decir que se pueden sumar y multiplicar por escalares, ¿no? Que eso ya lo ven en las transformaciones lineales, ¿no? En álgebra lineal. Y aquí la multiplicación va a ser la composición de operadores. Siempre se está pensando que el operador actúa del espacio en sí mismo, ¿no? Entonces la multiplicación de dos operadores es nada más aplicar uno y luego el otro, ¿no? Eso sería como la multiplicación, y tiene sentido porque si se acuerdan, la multiplicación de matrices precisamente corresponde a la composición de transformación de lineales. Entonces en esta área lo que más interesa son como problemas de estructura, ¿no? Todos estos operadores que están ahí, que uno los ve como una estructura de álgebra, tiene que identificar cuándo dos álgebras son iguales, ¿no? Un poco como en topología, de cuántas dos superficies son iguales, cuando una se puede deformar en la otra. Aquí igual, cuando dos álgebras son iguales o no. Eso ocupa mucho de la teoría. Y tiene relación con esto de teoría K, física matemática, probabilidad conmutativa, teoría geométrica de grupos. Entonces es bonita el área porque se mete en muchos lados, ¿no? Como todo, ¿no? Se va haciendo puentes con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si les gusta teoría de grupos, si también les gusta análisis, se pueden estudiar esto de teoría geométrica de grupos usando operadores. Si les gusta esto de topología algebraica, también los análisis, se pueden estudiar todo esto usando esto de teoría K. Bueno. Entonces, a grosso modo, son las áreas, ¿no?, de las que les quería platicar. Ah, viene la segunda parte, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, ya sí nos enfocamos en esta cosa de qué son estas álgebras de Banach, ¿no? Entonces, una álgebra de Banach es un espacio vectorial sobre los complejos, que tiene una norma, que es completo con esa norma y que admite una multiplicación. O sea, los vectores, además de poder sumarse y multiplicar por un escalar, se van a poder multiplicar entre sí. O sea, agarran un vector, otro vector, los cocinan juntos y les da otro vector, ¿no? Entonces eso les da una multiplicación que es asociativa y distributiva a la suma, un álgebra. Puede tener un elemento neutro multiplicativo o puede no tenerlo, ¿no?
Y la estructura, bueno, esta es la estructura algebraica, ¿no? La estructura ya más como analítica es de que la norma satisface esta sola identidad, ¿no? No se le pide mucho. Entonces, la norma de un producto es menor o igual que el producto de las normas. Entonces, bien bonito, porque de aquí sale todo. Toda la teoría está basada en esta desigualdad que está aquí. La más sencilla que uno puede pensar, el álgebra de Banach más sencilla, pues son los complejos. Los complejos se pueden multiplicar, se pueden sumar. Ahí la multiplicación escalar y la multiplicación como de entre vectores coinciden, ¿no? Porque es la misma. Ahí, ¿quién sería la norma? La norma es simplemente el módulo, ¿no? Y ahí, de hecho, se da la identidad, ¿no? Porque el módulo de un producto de complejos es el producto de los módulos. Entonces, ahí es como más fuerte, ¿no? Ahí se da la identidad. Otro ejemplo es el álgebra de las funciones continuas. Entonces, es el que se encuentra uno en análisis 1, ¿no? Le dan uno a un espacio métrico compacto, agarran el conjunto de todas las funciones continuas con valores complejos. La estructura algebraica es la de siempre, sumas, multiplicaciones, las usuales entre funciones, ¿no? Y la estructura métrica viene dada por esta norma, ¿no? Entonces, como estamos tomando el espacio que sea compacto, va a alcanzar, toda función continua va a alcanzar su máximo. Entonces, el máximo de los módulos de estos complejos, esa va a ser la norma. Entonces, se prueba que este es un, bueno, eso creo que se ve en análisis 1, es un espacio vectorial normado y es completo, ¿no? Si agarran sucesiones que son cochí con respecto a esta norma, cuando miden la distancia así, entonces tiene que converger a algún punto del espacio, ¿no? Alguna función continua. Entonces, este también es un ejemplo de una álgebra de Banach. Entonces, es un álgebra con esta norma que lo hace completa y ustedes pueden checar la desigualdad esta de, si toman el máximo de F por G, va a estar acotado por el máximo de F y el máximo de G, ¿no? A veces se da la igualdad y a veces no. Entonces, esto es del álgebra, es de las, como uno ve al principio, y es de las más, ¿cómo se dice? Ilustrativas, ¿no? Esas que están aquí. Ahora, cuando es uno cuando tiene una álgebra abstracta, en general, puede o no pueden conmutar las cosas, ¿no? Puede que tenga uno, puede que no tenga un uno. Entonces, hay un teorema muy fuerte que dice, si uno tiene una álgebra de Banach, que todos sus elementos conmutan entre sí, y tiene uno, es isomorfa a una de estas, ¿no? Para algún espacio métrico XD. Uno construye el espacio métrico tal que su álgebra original es isomorfa a ese espacio. Entonces, en cierto sentido, esto es universal. Como que aparece en muchos lados. Siempre y cuando sea conmutativo, ¿no? Todo el asunto. Bien. Aquí está el teorema este de Stone-Weierstrass que les quería mencionar. ¿Sí lo vieron en análisis 1? A ver. ¿Tomaron análisis 1? Es por razones así estadísticas. ¿Sí vieron este en análisis 1? Se supone que está en el temario, entonces hay unos que me dicen que sí llegan, otros me dicen que no llegan. ¿No? Hagan así si nunca lo vieron, ¿no? ¿Les suena? ¿Tampoco? O sea, puede decir, como hay distintas carreras. Ajá. Por eso. Ah, puede ser. Entonces, este es un teorema, se ve, bueno, está en el temario de análisis 1. Más o menos les platico qué dice, ¿no? Entonces, tienen todo este álgebra de las funciones continuas, ¿no? Entonces, todas las funciones continuas, y de ahí agarran nada más un pedacito. Entonces, esa es una A, una subálgebra de C. ¿Eso qué quiere decir? El A es un subespacio vectorial de C de X, ¿no? Es cerrado bajo suma de funciones, multiplicación escalar. Y además él le pide que si tienen dos elementos en este A, la multiplicación vuelve a ser una función que cae en A, ¿no? Como los polinomios, ¿no? Digamos. Si agarran dos polinomios, los multiplican, vuelve a dar un polinomio, la suma vuelve a dar un polinomio. Entonces, más o menos de ese estilo. Pero le pide uno tres características más, que es que sea cerrado bajo conjugación compleja. ¿Eso qué quiere decir? Recuerden, aquí estamos agarrando funciones que tienen valores complejos, números complejos. Entonces, en los números complejos tienen conjugación, ¿no? Que es la parte real, le cambian el signo. Entonces, si tienen una función, pueden crear una función nueva de tal forma que a la imagen de cada función le cambien el signo en la parte negativa, ¿no? Toma su complejo. Entonces, eso crea una nueva función. Entonces, la condición es que esa nueva función también es un elemento de esta A, ¿no? Que está aquí.
Otra es que separa los puntos de X. ¿Eso qué quiere decir? Pues tiene su espacio X, que está aquí. Agarran dos puntos distintos, X1, X2. Y de alguna forma tienen que encontrar una función F que los va a mandar a los complejos. De tal forma que las imágenes son distintas, ¿no? Se separan. Eso es que separa. Por ejemplo, en los complejos, los polinomios, la función identidad, la Z, pues eso separa, ¿no? Porque si agarra dos puntos distintos, pues claro que los manda a puntos distintos. Y la última propiedad que se pide es esto de que no se anule. Eso de que no se anule es simplemente agarran un punto cualesquiera X, va a existir otra función aquí G, de tal forma que G de X, que está aquí en los complejos, no le pega al cero, ¿no? Está como afuera. No le va a pegar. Entonces, por eso como que no se anula, porque siempre este punto lo puedo mandar a algo distinto de cero, ¿no? Para alguna función adecuada, ¿no? Que está en mi álgebra. Entonces, bajo esas condiciones, el álgebra es densa en C. Entonces, aquí, pues estamos viendo este como un espacio vectorial normado donde la norma está dada por el máximo. Entonces, con esa distancia que está midiendo el máximo, este es densa. Bueno, aquí nomás una nota, aquí como que se pide un poquito más porque está esta estructura de conjugado complejo, ¿no? O sea, no es solamente un álgebra, sino que se le pide esa cosa más, pero bueno. Entonces, lo importante de este teorema es como la filosofía. Entonces, si se fijan, es como ciertas estructuras algebraicas, que era esto de estas cosas algebraicas, ¿no? Esto es básicamente como álgebra. Aquí para nada tiene que ver la norma, ¿no? Son cosas como de funciones. Implican una cosa analítica que, pues, la densidad. Y luego también hay como teoremas como al revés, en esto de álgebras de Banach. Tienen un álgebra de Banach, luego tienen cierta estructura analítica que tiene que ver con distancias o normas métrica. Eso implica cosas como algebraicas. Entonces, básicamente lo que es un álgebra de Banach es siempre estar buscando como estas relaciones, ¿no? De que una implica la otra implica la una. Que sean equivalentes, eso es como complicado, ¿no? O sea, de que una cosa analítica sea equivalente a una cosa algebraica no pasa muchas veces. Pero sí, algunas de estas implicaciones, ¿no? Entonces, el teorema de Stone-Weierstrass es un ejemplo de estas, ¿no? Entonces, les quiero enseñar un ejemplo de esta que está aquí. Pero a ver. Entonces, agarramos un álgebra de Banach, ¿no? Entonces, este es álgebra, esta es la norma, y cumple esto, ¿no? El producto de A por B es menor o igual que el producto de A, de la norma de A por el producto de la norma de B. Entonces, un elemento se llama invertible, si existe un B tal que pasa esto, ¿no? Entonces, este es precisamente el inverso, ¿no? El que les da la identidad. Aquí estamos suponiendo que el álgebra en cuestión sí tiene un 1, ¿no? Un elemento neutro multiplicativo, que es este. Entonces, todo elemento de la bola unitaria con centro aquí es invertible. Entonces, si este es su álgebra, por ahí sentado va a estar el neutro multiplicativo y de ahí dibujan la bola de radio 1 con centro en el 1 de A, ¿no? Como tiene norma, se vale hablar de esto. Entonces, todos los puntos que caen ahí van a tener inverso, son invertibles. Entonces, este es del otro tipo de... Bueno, es un ejemplo del otro tipo de implicación que les comentaba. Entonces, aquí lo que está diciendo uno son como aspectos analíticos, ¿no? Que tienen que ver con la distancia. Y les da como resultado algo algebraico, ¿no? Que sea invertible. Chin. Entonces, a mí me enseñaron que una plática de matemáticas no es de matemáticas si no hay al menos una demostración. Entonces, ahí está. Entonces, la heurística, ¿no? Primero se las enseño. Vamos a demostrar ¿no? De que todos los elementos aquí en la bola, con centro aquí y radio 1, son invertibles. No es difícil, porque sale de...
Bueno, si ya vieron esta, no es difícil. Esta es la serie geométrica, ¿no? Entonces, R a la n, cuando la potencia está de 0, bueno, el valor absoluto está entre 0 y 1, sin tocar al 1, converge a 1 sobre 1 menos R, ¿no? Entonces, la idea es que esta serie que está aquí, esta, que tienen que nada más con sumas y multiplicaciones, les va a dar un inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, si uno le entiende a esta, ya tiene como la mitad del camino ganado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, agarramos el álgebra de Banach y me agarro el punto A que esté en la bola, ¿no? Entonces, el A, lo voy a dibujar más grande para que se vea. Entonces, aquí está la bola. Esto lo no vea. Y no tiene que ser abierta, ¿no? Entonces le borro la frontera. El A es un puntito aquí. ¿Ya lo agarraron? Entonces ese tiene que tener inverso multiplicativo. Ahí está. Entonces voy a ponerle, nada más para poner las cosas un poquito más sencillitas, X va a ser 1 menos A, ¿no? R, le voy a poner la norma de X. Como pedí esta hipótesis de que esté en la bola, este X es un punto, R, perdón, es un número que está entre 0 y 1 sin tocar el 1, ¿no? Y ahora definimos sigma de N como esta suma que está aquí, ¿no? Este es un elemento del álgebra porque estoy usando multiplicaciones, ¿no? Y luego sumas. Entonces este cuate es un elemento del álgebra de Banach. Y ahora fíjense, noten. X a la n, si yo tomo la norma, esto va a ser menor o igual que la norma de x a la n. Entonces aquí son dos cosas distintas, ¿no? Este es el elemento operado en el álgebra n veces, y aquí es este número real elevado al n. Entonces esta desigualdad se da por la que les puse al principio de la definición de álgebra de Banach. Entonces hacen inducción sobre n tomando a igual a b igual a x y les queda esa que está ahí. Entonces una pequeña observación. Ahora vamos a fijarnos en esta sucesión que está aquí, ¿no? Si agarran naturales m mayor que n y toman la distancia entre estos dos puntos del espacio, pues es igual a esta, porque hay cancelaciones, ¿no? Como es una suma, y aquí voy a sumar, cuando en m sumo más de los que tengo aquí, pues se cancelan y nomás me queda como la colita, ¿no? ¿Qué es esta? Y esta que está aquí va a ser menor o igual que, uso la desigualdad del triángulo, entonces se mete, y después uso la observación esta que les puse al principio, y acoto todo por este r a la n, ¿no? Está aquí. Entonces, esta distancia entre estos elementos del álgebra va a estar acotada por este número. Pero este número, cuando la n y la m se hacen muy grandes, tiende a cero, porque es la serie geométrica converge, entonces esta parte pues, es la cola y se hace cero. Entonces, como estamos en un espacio completo, y esta sucesión es de Cauchy, la distancia entre sus elementos se hace cero, va a existir el límite, ¿no? Como en cálculo, va a existir este límite. Este va a ser el bueno, este es el que va a ser el inverso de la. Y si se fijan, pues más o menos es igualito que en la serie esta, ¿no? Entonces me agarro todos, que yo ahorita ya sé que se va a agarrar la serie infinita porque ya probé que es de Cauchy, y ese es el inverso. Entonces ya nada más vamos a probarlo. Entonces, así, se agarran esta, ¿no? Entonces, si se acuerdan cómo se demuestra la convergencia de la serie geométrica, lo que hace uno es agarrar este sigma n, la suma de las primeras potencias a la n, y lo multiplica uno por la x, ¿no? Este sería como la razón ahora, ¿no? Entonces, cuando hace la diferencia, cuando multiplican por x, aquí va a mover el exponente 1 para arriba. Entonces, se cancela todo excepto el primero de acá y el último de acá, por eso queda el 1 y el x a la n más 1. Luego, de aquí, de esta parte, factorizan sigma n.
¿Le pueden factorizar hacia la derecha o lo pueden factorizar hacia la izquierda, no? Entonces, tanto este número como este número son iguales a este que está aquí. Ahora, si fijan, 1 menos x, ese es precisamente a, porque el x era... ¿Qué lo puse? 1 menos a. Entonces, ahí apareció el a otra vez. Entonces, a por sigma n es igual a 1 menos x al n más 1, igual a sigma n por a. Y hasta aquí, todo lo que hemos hecho es pura álgebra, ¿no? Es pura álgebra. Entonces aquí viene ya la parte analítica. Entonces a partir de esta parte, vamos a ver que este en el fondo no va a importar. ¿Por qué? Cuando toman su norma, cuando ven qué tan grande es, pues esto va a ser menor o igual que r al n más 1. Y como este es un número que está entre 0 y 1, sin tocar el 1, esto va a tender a 0 cuando el n se hace muy grande. Entonces cuando en esta identidad que está aquí toman n, cuando se va a infinito, este desaparece, pum, se muere. Este, como ya vi que era de Cauchy, converge y converge a sigma. Entonces este se va aquí, este se va acá y este se va acá. Entonces el producto da 1. Entonces este es invertible, ¿no? Bien. Este es otro ejemplo, ¿no? De estas como ¿sí, man? Relaciones que hay como de cosas analíticas y cosas geométricas. Y toda la teoría pues es más o menos como de este tipo, ¿no? De teoremas uno anda buscando. No sé, preguntas, dudas. Bueno, si no, ese sería todo de mi parte. Paco. Las derivadas débiles son integrales. A ver. ¿Esto cómo va? Sí. O sea, por ejemplo, dices. ¿Cuál te pongo? La que siempre aparece es esta, ¿no? Es... O sea, tienes una función. Vamos a ponerlo de RR, ¿no? Entonces tienes una función. Esta en principio puede que no sea ni continua, puede que no sea nada, ¿no? Ni diferenciable. Entonces... Por ejemplo, cuando tienen ecuaciones diferenciales, luego tienen como brincos, ¿no? De que hay como... cambios así de fase bruscos, entonces en algún momento este tiene como brincos, pero uno quiere encontrar como derivadas de esta cosa. Entonces, más si es como ecuaciones de calor, uno quiere encontrar esto, ¿no? Que es como... no, este es el Laplacian. Bueno, póngale en R2 para que tenga sentido. Así. ¿Listo? ¿Bien? Ah, me faltaba un 2 aquí, por eso la confusí. Entonces, si la función fuese diferenciable, pues este es el Laplacian usual, ¿no? La suma de las segundas derivadas al cuadrado. Pero si este tiene como discontinuidades, o a lo mejor no es tan bonita, incluso es función medible o algo así, no sé. Uno quiere encontrar como tener sentido a esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, ah, bueno, este existe débilmente. ¿Sí? Y es donde vienen las integrales. La integral de este al cuadrado de phi f es igual a la integral. Existe débilmente y es igual a g, digamos, a otra función, si esto pasa. Laplacian. Pues a ver. Pues la idea es que tienen este cuate que está aquí
Donde esta sí es una función, de hecho, clase C infinito. De soporte compacto. Si no saben muy bien qué es una función muy bonita. Es así como muy suavecita y en el infinito se anula. Entonces la idea es que estas funciones van a medir qué tan suave es esta. ¿Qué lo van a medir? De la siguiente forma, este va a ser débilmente, bueno, este existe débilmente. Si ustedes de alguna forma encuentran otra función, tal que esta identidad se vale para cualquiera de estas funciones. ¿Así? Entonces por eso te digo que una derivada débil es como una integral. Porque la idea es esta que está aquí, se la pasan para acá. Entonces esta operación que es sacar segundas derivadas y sumar, de alguna forma la pasan para acá. No se la puede pasar a f porque la función f a lo mejor tiene discontinuidades. Pero la g se comporta como si se lo hubieran pasado, ¿no? Y eso se tiene que valer para cualquier función de estas súper bonitas, ¿no? Y de hecho esta sale porque si hacen esto para que todo sea funciones clase C infinito de soporte compacto, esta sale de las fórmulas estas de Green, de cálculo 3. Entonces esta identidad, ¿no? Si todas son funciones así, clase C2 y de soporte compacto, esta sale de un curso de cálculo. Entonces de ahí se agarraron para definir. Entonces por eso yo digo que las integrales le ganan a las derivadas. Entonces lo que yo digo, ¿no? Dale. Para Paco. Bueno, si nadie tiene más preguntas, pues yo le pregunto tantito. Una pregunta de una de las dos columnas que pusiste en alguna de las diapositivas. Ajá. De bueno, mencionabas algo de sí. Esas, ¿no? Ándale, en esa justo tenía yo la duda de, por ejemplo, del lado derecho, cuando pones ahí aspectos globales, ¿queda ahí en esos aspectos globales el teorema de Atiyah-Singer? Ah, sí. Ándale, sí. Sí, de estas es lo que se mete en esos teoremas. Va de ese lado. Sí, sí, justo así. Sí tienen su álgebra y luego quieren construir estos índices. Sí, queda en este lado. Ok. Y otra pregunta, esto es, bueno, yo también la pregunto, porque no sé, pero a ti que te eres más del lado de análisis, en algunos lugares te encuentras ya con variedades de dimensión infinita. Ajá. Y entonces como que todo lo que anduviste mencionando del álgebra lineal de dimensión infinita y todo eso, pues también se usa. Y mi pregunta es, ¿tú sabes así de alguna materia donde se pudiera ver un poco de esto de variedades de dimensión infinita o algo? Ah, no. Eso, bueno, ya sí, yo también cuando estaba estudiando también me lo topé. Y nunca, bueno, yo nunca supe que se abriera algún seminario. De las materias así como curriculares que hay, no. Okay. Que yo sepa, no. Ya tienes que pedir algún seminario. Este libro de Marsden y Ratio es el que como que uno ve para variedades de dimensión infinita, ¿no? Ok. Sí, pero no, fíjate, yo sí nunca tomé en la carrera y si no, es difícil, yo creo que es medio difícil. Ok, ¿verdad? Bueno, pues a tomar nota Marsden y Ratio. Sí, ah, está bueno. Pues esa era, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces le damos las gracias a Paco por su plática. Les recordamos que vamos a intentar irlas ahí subiendo para que si tienen ahí ganas de volver a escuchar o ver alguna de las diapositivas ahí a la red. Se llama Ciencias TV la página y ahí las vamos a ir poniendo. Pues gracias Paco y otro aplauso. Gracias.